Aquí comienzan los 60 minutos más candentes entre invitados y su conductor en Hablando Claro con Javier. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su programa Hablando Claro con Javier. Me veo raro hoy en el día de hoy, pero aquí estamos. Dándole gracias a Papá Dios por regalarme un día más, permitirme estar aquí con ustedes, llevándoles este programa que está hecho para ustedes, por ustedes y de ustedes. Mi nombre es Javier Moya Rojas, soy un periodista totalmente independiente, quien le dice gracias a los canales de televisión que me permiten llegar a sus hogares. Estamos hablando del canal 8, del canal Visión Dorada también, y a través de las redes sociales a todo el mundo. Así que bienvenidos una vez más. Ayer, pues todo el mundo lo sabe, tuvimos una lamentable pérdida dentro de el gremio de periodistas y locutores. Nuestro amigo Albeiro Ducuara falleció. Ayer fue su sepelio. Mucho respeto para la familia, pero lo digo y era algo que quería mencionar ante todos. Pienso que Albeiro no llegó a dimensionar jamás el amor que le tenía la Dorada y el resto del país a ese ser tan excelente como era Albeiro Ducuara. Y pienso que seguirá haciéndolo porque las personas no mueren mientras las recordemos. Y Albeiro va a ser un tipo muy recordado por toda la hora. Hoy está con nosotros el secretario de gobierno, el doctor Hugo Alfredo Ríos Peñalosa, quien ya lleva en el cargo 2 mesecitos, 12 días. Así que le vamos a dar la bienvenida al secretario de gobierno. Doctor Hugo, muy buenas tardes, bienvenido a Hablando Claro, qué bueno tenerlo aquí y relajadito vamos a conversar de todo lo que viene para esta secretaría, de todo lo que ha venido haciendo, pero también me interesa saber cómo ha venido recibiéndola. Pero antes también para la, me decían ayer que comencé a publicarlo, me decían, venga, yo sí lo conozco, otros decían, venga, yo no sé quién es. Entonces a mí me interesa que la gente de la Dorada conozca a sus funcionarios, pero ahorita le digo porque lo estoy manifestando. Doctor secretario, muy buenas tardes, bienvenido a Hablando Claro. Muy buenas tardes, Javier, le agradezco su invitación al canal Visión Dorada y a su programa por abrir este espacio para la Secretaría de Gobierno. Secretario, me dijeron que era nervioso para las cámaras. Bastante. No, relájese, relájese. Le dijeron a una prima mía, relájelo, relájese y disfrútelo. Y le metieron como 8 chinos. Usted mismo lo está diciendo. No, no, pero le lo ayudaron a mantener. No, secretario, relájese que esto es aquí charladito. ¿Quién es el nuevo secretario de gobierno de la Dorada? El doctor Hugo. Como persona profesional, ¿de dónde es? ¿Cómo es? Yo soy doradense de adopción porque realmente no nací en la Dorada, pero mis padres son doradenses por cosas externas. En el momento en que yo nací, mis papás estaban radicados en Bogotá, pero terminé mi bachillerato y toda mi vida he estado conectado con la Dorada. ¿Nací dónde? En Bogotá. Bogotá. Le cuento, pues, salí egresado en el año 96 de bachiller en el Instituto Nuevo Mundo. Terminé mi carrera profesional en la Escuela Superior de Administración Pública Territorial, aquí en La Dorada. Tengo una especialización en proyectos de desarrollo, también en la Escuela Superior de Administración Pública, aquí en La Dorada. ¿Por qué lo digo? Porque me parece muy importante como el modelo de que las personas creen que no podemos estudiar, y sí podemos estudiar en Dorada, la cuestión es querer estudiar. Y ahorita que se me presenta la oportunidad, nuevamente estoy estudiando gobierno y gestión del territorio, ya en la Javeriana. Ya estamos intentando buscar otro nivel de conocimiento para poder realizar mejor mi trabajo. Bueno, secretario, ¿cómo encuentra usted precisamente esa dependencia?
la cual maneja muchas otras dependencias, como tránsito, como inspecciones de policía. ¿Qué más maneja usted ahí? Espacio público, lo está manejando. Correcto. También. ¿Y qué control más? Urbano. Control urbano. Y el centro de convivencia. Nosotros, o sea, Secretaría de Gobierno tiene 4 divisiones: tránsito. Sí. Espacio público y control urbano. Está el doctor Flores, que es, tiene a cargo las inspecciones de policía, es gestión policiva. Y está la doctora Adriana Romero en centro de convivencia. Son las 4 dependencias que dependen de gobierno. ¿Cómo encuentra? Yo le soy muy real, y yo creo que es de conocimiento de todo el mundo. Nunca había estado en la parte pública. Entonces, para mí es un reto como esté. Y como dice mi alcalde, yo no miro con retrovisor. Entonces, realmente falencias, pues yo creo que en lo público siempre hay falencias, que hay cosas que no cuadran, pues ya llegarán de pronto las IAS, que son las encargadas de decir si hubo o no hubo errores. Yo lo único que busco es gestionar. Y las personas que han estado conmigo en el poco tiempo que llevamos, no soy muy público de salir a la calle, pero sí me gusta trabajar, porque eso es a lo que vinimos, a que la gente tenga un mejor servicio, a cambiar la percepción de los doradenses sobre pues, lo que me compete a mí, que es gobierno, pero sobre la alcaldía, sobre los funcionarios y los servidores públicos. ¿Por qué le digo yo esto? Porque las personas tienen que entender que gobierno tiene esa parte de responsabilidad y control sobre las actuaciones de la comunidad. Entonces, como se lo dije antes, nosotros somos tránsito, nosotros somos espacio público, y si usted mira, todos son control. Hay algo muy importante que la gente tiene que entender para que nosotros podamos evolucionar como administración y como municipio. El señor, el doctor Freddy Saldaña, gana como alcalde con la convicción de un cambio de ciudad. Vamos a proyectar una ciudad. Pero las personas tienen que entender que para proyectar una ciudad tiene que haber un control sobre ella. Y si nosotros vamos a organizar nuestra casa, debemos cambiar el chip también sobre las instituciones. Tránsito tiene que funcionar donde no sea, si yo gano, me tienen que hacer un favor. Entonces, como yo le digo a las personas, como yo le puedo decir a Javier, usted me dice, yo voté por Freddy, listo, me parece muy bien, pero necesito que me ayude con este favor, que no tengo casco. Entonces, yo le digo, si usted es amigo, muy querido, usted votó por Freddy, usted votó por un cambio. El cambio es el chip de la comunidad. Nosotros tenemos que entender que el espacio público es de todos, no de unos pequeños, que hay unos aprovechamientos, que hay que tener un control de ejercicio, y que todo esto es en pro de un modelo de ciudad que es la que está buscando, a la que le apostó el alcalde. Y eso es en lo que yo estoy convencido y por lo que estamos gestionando día a día. Con usted no juega el de, es que yo soy, usted no sabe quién soy yo soy amigo del alcalde, yo soy amigo de Julanito, yo soy amigo, con usted no vale eso, y eso me parece bien. Realmente, conmigo juega el que somos doradenses y hay que escuchar la comunidad. Ahora, yo entiendo que la comunidad tiene necesidades, yo entiendo en la equidad, porque todos debemos tener las mismas oportunidades y no contemos con los mismos recursos. Yo creo en eso. Pero yo también quiero que las personas entiendan que hay una corresponsabilidad tanto de la administración como de ellos mismos a la hora de interactuar y a la hora de juzgar una administración. Porque es que la administración es mala, la administración no cumple, la administración hace o no hace. Es un ejemplo normal. Pero ¿cómo influye, cómo presiona la comunidad para que esto se haga, se realice o no se realice? Entonces, para mí no, el amigo, el que es amigo, yo no voy con eso. Yo voy en que somos de la dorada todos, y todos tenemos unas oportunidades. Para mí no hay agenda con particulares. La persona que llegue a mi puerta es bien recibida, lo escucho, y si está en mí, se gestiona, y si no, le hago una trazabilidad, el cómo poder ayudarlo.
no podré solucionarlas todas, porque usted sabe que es imposible, pero en eso estamos. Para eso fue que a mí me dieron esta oportunidad, y esa fue pues como mi tarea. Secretario, déjeme decirle, yo llevo muchos años haciendo este programa, llevo 16 años, llevo 30 como periodista, y me agrada lo que estoy escuchando de usted. Ojalá no se le convierta como en la piedra en el zapato con los llamados líderes políticos. Hablo de concejales, líderes políticos, que son los que prácticamente comienzan a buscar esos favores. Entonces, cuando lleguen a su puerta a decirle: venga, secretario, es que tengo un amigo que me le hicieron una multica y el hombre es de la causa, ¿por qué no le ayudamos? Y donde usted se pare y diga lo que está diciendo acá, se va a convertir en la piedra de los zapatos, en la piedra en el zapato para muchos de esas personas. Lo digo porque ha sido la tradición toda la vida, y vuelvo y repito, en los 30 años que yo llevo como periodista, lo he vivido, lo he visto. Don Javier, pues yo le cuento que tal vez mi forma de expresarme es porque yo soy poco político. Yo siempre he estado en el sector privado, y el sector privado lo que busca es la efectividad. Eso es lo que busca el sector privado. Entonces, yo no, de pronto no tengo como esos nexos o esos compromisos. No vengo con compromisos. Mi único compromiso es con el señor alcalde, que me dio la oportunidad. Dio su fe en que yo podía asumir un cargo, y yo tengo que cumplir lo que él me pidió que yo hiciera. Yo lo voy a hacer, y tal cual se lo estoy diciendo. Yo estuve en el consejo, a mí me citaron, muy amables conmigo, y lo prometí, y todavía vuelvo y se lo repito. Yo no, un ejemplo, yo no voy a firmar ningún permiso especial que no sea el decreto que sacó el señor alcalde. ¿Por qué? Porque eso es parte de ordenar la casa. ¿De qué me sirve yo decirle a mi hijo no sale y en media hora lo dejo salir? Eso, ahorita no me doy cuenta, en 3, 4, 10 años, cuando él crezca, voy a ver esa actuación, es donde él en un futuro la va a ver reflejada en su forma de vivir. Y lo mismo pasa aquí. Nosotros tenemos, cuando nosotros llegamos el primero, yo no le digo nombres, pero habían permisos firmados por un secretario, habían por una división, todo el mundo tenía permisos. Y las personas que son del sector nocturno, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, 24 horas, esto era una locura. Nosotros decidimos implementar algo muy sencillo: 3 horas para que haya un mejor control, y 0 24 horas, porque yo entiendo que la Dorada, y siempre se ha conocido la Dorada como un sector muy muy rumbero, muy alegre, muy rumbero, por decirlo así. Pero también tenemos que ver la transformación que ha tenido la Dorada. Si nosotros vemos unos años para acá, vemos cada vez más deportistas, vemos cada vez más personas en deportes que aquí no veíamos, porque siempre era fútbol o ciclismo. Demasiadas personas que salen a montar cicla, atletismo. Lo de las carreras ya no es algo publicitario, es que realmente es algo que se está viendo. Es más, los jóvenes que van al colegio a las 6 de la mañana, ¿qué veían? Un poco de personas tomando. Y eso es lo que nosotros, desde la administración, y eso fue lo que me encargó el alcalde. Nosotros queremos ver que los horarios y la clasificación ni siquiera solamente era para el negocio, sino que tanto como usted podía hacer su actividad, como las personas que no están involucradas puedan llevar su vida normal. Entonces, y yo me comprometí en el consejo, y todavía lo digo, no, y yo no voy a firmar ningún permiso que no esté sobre el decreto. No lo voy a hacer. Secretario, voy a ir a mi primer corte comercial para que sigamos hablando de ese ordenamiento que le quiere dar a usted a la casa, porque vuelvo y le repito, la va a tener dura cuando comience usted a tocar
espacio público, cuando comience usted a tocar, qué sé yo, recuperaciones de esa índole, la va a tener dura, pero ojalá la cumpla porque la Dorada lo necesita y lo merece. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial, ya regresamos, esto es Hablando Claro con Javier. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. Somos los Relicarios. Nos vemos este 30 de marzo en la Fonda La Herradura en La Dorada, Caldas. Un hombre sin amor no vale nada. Aunque tenga en el bolsillo mucha plata. Yo soy el niño y todo el mundo dice que causo muchos estragos. ¿Eh? Pero no tengo la culpa de ser un fenómeno. Natural, un fenómeno natural. Bueno, en realidad soy un evento de variabilidad climática causada por el calentamiento del Océano Pacífico y me caracterizo por traer tiempos más secos y la disminución de las lluvias. Perdón. Pero recuerden que no soy el único fenómeno climático. También está mi hermana, la niña. La variabilidad climática causada por ella se caracteriza por el enfriamiento del Océano Pacífico y trae consigo fuertes lluvias que ocasionan inundaciones y deslizamientos. Pero esta es temporada de El Niño, así que nos vemos en la próxima para mostrarles cómo mitigar las afectaciones de mis estragos. El Niño no es un juego, prepárate y actúa. Ministerio de Ambiente, Colombia, potencia de la vida. La experiencia en Biojer ha sido maravillosa. Aparte de recibir pues una compensación económica, ha contribuido en mi desarrollo y formación, tanto personal como profesional. Biojer es una empresa de La Dorada para los doradenses. Gracias a Biojer puedo estudiar una carrera y también esto, pagar el arriendo, pagar los servicios y pagar todo. Mi familia puede tener calidad de vida. Somos Biojer, la empresa de los doradenses. Todas las mañanas de lunes a viernes a las 7 tenemos una cita en nuestro magazine Mañaneando. Con notas saludables, tips de belleza, deporte, turismo, sección jurídica, emprendimiento. Y también la sección de mascotas. Todo esto y mucho más cada mañana en nuestro magazine Mañaneando. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Yo soy el niño. Todo el mundo dice que causo muchos estragos. Quizás el más delicado de ellos es la escasez del agua, producida por la disminución de las lluvias. Esto no solo genera una reducción considerable de los caudales de ríos y embalses, sino que también afecta el suministro de agua potable en las comunidades y el riego de cultivos. Así que durante la temporada de El Niño, adopta prácticas de uso eficiente del agua en tu entorno. Repara las fugas, utiliza tecnologías de ahorro de agua y recuerda no desperdiciarla. Además, almacena el agua de manera segura e higiénica en recipientes adecuados y bien tapados, para así tener suficiente durante las sequías y evitar los mosquitos. Con estos consejos, juntos podemos mitigar las afectaciones de mis estragos. El niño no es un juego, prepárate y actúa. Ministerio de Ambiente, Colombia, potencia de la vida. Somos los Relicarios. Nos vemos este 30 de marzo en la Fonda La Herradura en La Dorada, Caldas. Un hombre sin amor no vale nada. Aunque tenga en el bolsillo mucha plata.
Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier. Regresamos, continuamos en Hablando Claro con Javier. Quiero enviarle un saludo muy especial. Por ahí está conectado el amigo Flores y también está Chano. Chano, cordialísimo saludo. Por ahí manda a decir el amigo a través del WhatsApp, dice: excelente intervención e interpretación del secretario en cuanto a la visión de la ciudad de la Dorada Caldas. Mi amigo Chano, un saludo cordialísimo. Por aquí en Facebook también le mandan muchos saludos. Dice, tiene muchos fans, ¿sí sabían? Dice, el mejor, saludos Hugo, el mejor. Dice, por acá preguntan, ¿y los del malecón? Me imagino, no sé a qué se refieren con la pregunta del malecón. Excelente su intervención, secretario. Bueno, muchos saludos tienen por acá. Secretario, yo tenía para decirle algo y ahorita en comerciales vino John y se lo dijo también. Usted corre dos riesgos al querer hacer lo que está, o sea, sus ideales y sus lineamientos, como se las dijo el señor alcalde. El primer riesgo es que lo odien y lo van a hacer el primer año, tal vez el segundo. Pero si usted logra acomodar la Dorada como dice que la quiere acomodar y el lineamiento que quiere el alcalde, ya el tercero y el cuarto lo van a sacar en hombros. Entonces ahí depende de usted qué tan, ahí sí como lo dijo usted, qué tan parado sea y se amarre los pantalones para seguir con ese lineamiento. Porque sí, usted lleva 2 meses, 12 días, y yo he conocido muchos que llegan aquí de pronto también, no, es que vamos a organizar y que vamos a hacer, pero en el trasegar de los días se van como olvidando las cosas, porque vuelvo y repito, ahí es cuando comienzan los famosos padrinos políticos. Venga, pero acuérdense que usted está ahí es porque nosotros lo pusimos. Entonces comienza esa presión y eso va a suceder, secretario, se lo voy anticipando de una vez y se lo anticipo porque si usted no es político, yo he estado metido entre la política y sé que es así. Entonces van a comenzar a presionarlo por ese lado. Ah, es que entonces me va a tocar hablar con Julanito. Entonces ahí es donde usted va a decir, bueno, ¿qué tan bueno voy a hacer yo y amarrarme los pantalones y sostenerme? Pues don Javier, las personas que de pronto digan que van a hablar tendrán que hablar con mi jefe, que es el alcalde, y yo cumplo las directrices que él mismo me dio. Es que lo que yo le estoy diciendo aquí, solamente yo cumplo con lo que me dijo el alcalde, que era lo que la visión que él tenía cuando él se sentó y me dijo, uy, yo tengo este proyecto, yo tengo este sueño, y él tiene muchas ganas de cambiar la hora. Y yo le voy a decir que en 3 o 4 años no es tanto que a mí como secretario de gobierno me levante, sino que reconozcan la organización y la visión que tiene el señor alcalde. Yo en este tablero podré ser un peón, un alfil, pero aquí la cabeza es el señor alcalde. Lo que yo les estoy diciendo a toda la comunidad es solamente transmito lo que él a mí me pidió que hiciéramos desde gobierno, y lo que yo quiero transmitirle a todo el mundo es la percepción que tiene de las instituciones. Nosotros tenemos que hacer esto creíble, que usted se sienta seguro, don Javier, que las personas de la hora están acostumbradas a dejar al mediodía la puerta abierta, que puedan salir los niños a jugar, que no tengamos miedo de que vaya a ocurrir evento. Como siempre y como en cualquier lugar, estamos sujetos a cualquier como un impasse que pueda ocurrir, pero realmente lo que buscamos es tener seguridad y que la seguridad sea el apalancamiento para una ciudad que se dinamice. Si no hay seguridad, no hay nada. Para que haya inversión, tiene que haber seguridad. Para que haya una buena educación, para que haya salud, para que todo fluya, tiene que haber seguridad. No, eso es algo transversal y eso fue lo que me encomendó a mí el alcalde. Entonces, si alguien quiere algo diferente, tendrá que ser el alcalde el que me diga, no, cambiemos la historia. Y yo ahí sí le hago caso a mi alcalde. Él fue el que me puso en este puesto. Cuando hablan del malecón, por aquí me están diciendo, los amanecederos. Yo le cuento. Contextualizar cómo estaba
cómo queda y el por qué. ¿Cómo estaba? Teníamos 24 horas, unos negocios a las 12, lo que le decía, a las 12, a la 1, a las 2, después a las 2 teníamos otros a las 4, teníamos otros de 6 y otros de 24 horas. Esto era un descontrol. Imagínense cómo podía ser el capitán Hurtado, el comandante de la estación o el comandante del distrito en su momento, para ejercer un control de cuántos negocios durante todas las horas. O sea, si todo el mundo tenía horarios diferentes. ¿Qué se buscó? Esto no fue porque nosotros quisimos, se hizo un estudio, se averiguó, y la mejor forma que nosotros encontramos fue seleccionarlo en 3 horas. Vamos a tener 3 tiempos diferentes donde va a haber un espacio para que las personas, unos se desplacen a su casa, otros busquen en lugares mejor estructurados, seguir en su rumba, por decirlo así. Pero entonces, ¿qué buscamos? Que cada hora sea más compleja y que el lugar sea, preste las mejores garantías para que las personas estén seguras en el momento que vayan a rumbear. Le pongo un ejemplo. A la 1 de la mañana, entre 1 y 1:30, tienen que cerrar los estanquillos. Cerrar para las que venden para consumo ahí. Ellos pueden seguir ejerciendo su actividad, pero como siempre ha sido un estanquillo, sobre su reja, para despachar, ejemplo, a domicilio. Pero no pueden estar sentados ahí. ¿Por qué ellos no tienen una estructura adecuada? Porque es que eso era un dolor de cabeza. Los estanquillos eran de dolor de cabeza. Ellos tienen que entender, ellos no prestaban. Hay muchos que no tienen ni un baño. Entonces, ¿cómo hace usted para sentar a una persona que se va a tomar X cantidad de cerveza o otro licor y ni siquiera un baño tiene? ¿Eso qué genera? Eso genera que el señor tiene que ir a orinar a un lugar de espacio público y ahí vienen los problemas. Pero también tenemos que ser conscientes de que esto, cuando nosotros lo recibimos el 1 de enero, ya venía así, y venía desbocado. Es que esto no es de ahorita, esto no es del 1 de enero. Entonces nosotros intentamos ni afectar la actividad de la persona, pero sí reglamentársela. Entonces, hasta la 1. Ya después, a las 3, que es el otro momento, van las personas que tienen, por un ejemplo, 90% de los bares en La Dorada. Tienen su negocio mejor estructurado, tienen sillas, tienen mesas, tienen una música de una Avenida de los Estudiantes. En su gran mayoría. Y después, pero entonces vienen, ellos tienen espacio libre, no tienen puertas insonoras, cumplen las cosas, lo normal, hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana ya sigue el otro momento, que es hasta las 6. A las 6, los negocios que venían el año pasado de 24 horas, ya no hay 24 horas, no existe. Tiene que haber un momento que sea de espacio para la comunidad, y si usted mira es corto, porque realmente la actividad de poder vender licor es desde las 10 de la mañana. Eso está arreglado, desde las 10 de la mañana se puede vender alcohol o licor, perdón, hasta las 6 de la mañana. O sea que el espacio que realmente van a estar cerrados los negocios son 4 horas. Pero son 4 horas para las personas del diario vivir que salen a trabajar y no quieren tener esa molestia de ruido, de personas embriagadas, de pronto problemas de tránsito, todo ese tipo de actividades que conlleva esta actividad. Entonces nosotros, respetando tanto los que ejercen la actividad como la comunidad, tenemos 3 tiempos. A las 6 de la mañana tiene que estar totalmente cerrado, todo. Ya usted a las 6:01 no debe encontrar una persona ni en un lugar, ni en el espacio público, o sea, ni en un recinto, ni en el espacio público. Entonces ahí le estamos dando a cada quien su importancia, ¿sí? ¿Qué pasa con el malecón? Permítame para solucionar la pregunta. El malecón tenía 4 de la mañana, pero yo como administración, como secretaria de gobierno, yo le doy a las personas la oportunidad que cada uno esté con unas condiciones, esté en un tiempo, usted mira hasta dónde las pone. Usted me hablaba de la avenida. Entonces, cuando nosotros dijimos, los de las 6 de la mañana tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿qué hicieron ellos? Adecuar. Entonces, si usted invierte en su negocio, don Javier, si usted pone su set bien bonito, usted tiene unos derechos, usted está invirtiendo en su negocio, es su actividad económica. Pero, ¿qué pasa? Que es que el malecón no cumple. Entonces, yo entiendo que ellos tienen una inversión igual que todo el mundo, pero no cumplen. Ellos no pueden ir hasta las 6 porque sencillamente ellos no pueden estar, es al aire libre.
Es más, el malecón en un futuro va a tener una transformación enorme como ciudad. No sabemos, no tienen, no cumplen los requisitos para estar hasta esa hora. Y yo no puedo, vuelvo y le digo, yo no voy a dar horarios diferentes, porque si yo le doy un horario diferente al malecón, ya estoy justificando que tengo un privilegio, o que yo, ni siquiera eso, que yo le digo, usted me dice, yo tengo un problema, y yo, ay, sí, pero si otra persona tiene otro problema, yo también entonces tengo que entrar ahí, porque si ya ayudé al primero, tengo que ayudarlos a todos. Secretario, lo iba a interrumpir ahorita para decirle lo siguiente. Bueno, lo de los horarios está entendido, pero La Dorada se conoce como una ciudad rumbera, una ciudad que le gusta el traguito, la rumba a algunas personas, y se conoce de que cierran negocios y entonces nos vamos para cierto parque a seguir la rumba, a seguir bebiendo, y venga, nos sentamos aquí en el parque y vamos a sacar un bafle o pongamos un carro. ¿Eso qué? Esto es un ejercicio muy complejo, Javier, lo voy a explicar por qué. Nosotros ya lo hemos discutido varias veces con la policía. Y realmente el ejercicio, cuando se conlleva, cuando una persona está ingiriendo licor en un espacio público, lo que conlleva es un comparendo. Pero ¿qué ocurre? Generalmente cuando están tomando, como usted lo dice, en un parque con un bafle, son 10 personas. Cuando llega la policía a ejercer su control, se queda uno y los otros 9 salen corriendo. Le hacen el comparendo a la persona. Y lo primero que él dice es, ¿y por qué a los otros 9 no? Entonces es muy complejo decir a todos los 10 les vamos a hacer el comparendo. Se debe hacer. Igual, el ejercicio del control se debe hacer. Así sea para pararlo. Nosotros estamos, ¿qué pasa? Que esto es un proceso y nosotros llevamos 2 meses donde primero teníamos que generar el decreto, se socializa y después ya se viene como a ejecutar un control, porque todo tiene que ser concertado, ¿sí? A las personas hay que explicarles claramente el por qué se tomó una decisión y también explicarle cuál es el trasfondo que conlleva. ¿Socializaron ustedes esto con todos los de los bares, de todos los negocios? Yo le digo que sí, pero yo le aseguro que aquí alguien me va a escribir que no, y le aseguro que es la persona inconforme, ¿sí? Nosotros, yo me senté con los representantes de los estanquillos, yo me senté con la Asociación del Norte de los Bares, con muchas personas que llegaron, los atendimos a todos. Pero vuelvo y le explico, hay personas que todavía me llaman y me dicen que todavía no entienden cómo es. Por acá le escriben, dice: doctor, buenas tardes, por favor, está pendiente la visita del Club de Tejo Independfer, ubicado en Ferro, México. Está radicada la solicitud en la Secretaría y creo que fue reenviado al doctor Felipe. Sí. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos un cronograma de visitas. Entonces, hay algo también muy importante en la administración que las personas deben tener. Hay un dato muy curioso que yo escuché ayer en la administración. El año pasado, al día de ayer o antier, la administración pasada tenía más de 300 personas contratadas. Nosotros vamos en un promedio de 140. Ya usted, yo creo que esto ya es algo que la gente lo ha escuchado. El presupuesto no nos ha dado para tener una cantidad de personas para llegar a decir, yo le voy a hacer todas las visitas en una semana. ¿Cuántos negocios tenemos? ¿Sí? Nosotros realmente contamos con 2 personas en las cuales, 3 conmigo, en las cuales estamos metidos de lleno en este tema. Primero queremos sacar el sector nocturno, pero entonces las visitas, aparte de eso, es que las visitas en la mañana no hay nadie. Las visitas tengo que estar acompañado de bomberos y de la policía para que sea efectivo el control, para que sea efectivo todo. Doctor, no se le olvide dónde va, para que sigamos en ese punto, porque si no, este joven no vive de los comerciales y no los mando, me cuelgan. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial, ya regresamos, y no se le olvide, vamos a seguir hablando de eso, porque hay muchas preguntas aquí de los televidentes. Hoy estamos con el secretario de Gobierno, Hablando Claro con Javier. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. Somos los relicarios. Nos vemos este 30 de marzo en la Fonda La Herradura, en La Dorada, Caldas.
Un hombre sin amor no vale nada. Aunque tenga en el bolsillo mucha plata. Yo soy el niño y todo el mundo dice que causo muchos estragos. Pero no tengo la culpa de ser un fenómeno natural, un fenómeno natural. Bueno, en realidad soy un evento de variabilidad climática causada por el calentamiento del Océano Pacífico y me caracterizo por traer tiempos más secos y la disminución de las lluvias. Perdón. Pero recuerden que no soy el único fenómeno climático. También está mi hermana, la niña. La variabilidad climática causada por ella se caracteriza por el enfriamiento del Océano Pacífico y trae consigo fuertes lluvias que ocasionan inundaciones y deslizamientos. Pero esta es temporada de El Niño, así que nos vemos en la próxima para mostrarles cómo mitigar las afectaciones de mis estragos. El Niño no es un juego, prepárate y actúa. Ministerio de Ambiente, Colombia, potencia de la vida. Soy de La Dorada Caldas, estudio acá en La Dorada Caldas, trabajo acá mismo en La Dorada Caldas a la empresa Bioger. Bioger para mí ha sido un apoyo en lo laboral, tanto para mis estudios. Gracias a Bioger, la empresa Bioger, soy un ejemplo más para mis hijos. En esta empresa llevo ya 2 años y gracias al trabajo que tengo con Bioger, me he podido matricular en la universidad para ejercer una carrera. Y me siento demasiado feliz de pertenecer a esta gran empresa Bioger que pertenece muchísimo a los doradenses. Somos Bioger, la empresa de los doradenses. Todas las mañanas de lunes a viernes a las 7 tenemos una cita en nuestro magazine Mañaneando. Con notas saludables, tips de belleza, deporte, turismo, sección jurídica, emprendimiento. Y también la sección de mascotas. Todo esto y mucho más cada mañana en nuestro magazine Mañaneando. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? Demoler Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. Demoler Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en Demoler Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. Demoler Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. Demoler Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Yo soy el niño. Todo el mundo dice que causo muchos estragos. Quizás el más delicado de ellos es la escasez del agua, producida por la disminución de las lluvias. Esto no solo genera una reducción considerable de los caudales de ríos y embalses, sino que también afecta el suministro de agua potable en las comunidades y el riego de cultivos. Así que durante la temporada de El Niño, adopta prácticas de uso eficiente del agua en tu entorno. Repara las fugas, utiliza tecnologías de ahorro de agua y recuerda no desperdiciarla. Además, almacena el agua de manera segura e higiénica en recipientes adecuados y bien tapados, para así tener suficiente durante las sequías y evitar los mosquitos. Con estos consejos, juntos podemos mitigar las afectaciones de mis estragos. El Niño no es un juego, prepárate y actúa. Ministerio de Ambiente, Colombia, potencia de la vida. Somos los relicarios. Nos vemos este 30 de marzo en la Fonda La Herradura, en La Dorada Caldas. Un hombre sin amor no vale nada. Aunque tenga en el bolsillo mucha plata. Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier. Continuamos en Hablando Claro con Javier y hoy estamos con el secretario de Gobierno, el doctor Hugo. Secretario, muchos mensajes, pero como íbamos con el tema de INDEPFER, dicen por acá, doctor, con relación al tema, los agentes de la policía van y reclaman el por qué no está ya el permiso, no aceptan de buena gana la copia del radicado. ¿Hay qué?
Bueno, yo le comento, don Javier, y para la comunidad, esto es, hay que generar voluntades de todos. Nosotros ya, esto ya nos ocurrió al comienzo cuando sacamos el decreto y se ha socializado porque de pronto por parte de la policía tenían unos vacíos en la comprensión de él, pero ya con el capitán Hurtado nos hemos sentado varias veces, las dudas que ellos tienen, como todos nosotros las tenemos, ya las solventaron. ¿Y qué se ha hecho? Lo que pasa es que como tal el permiso del horario va solamente o va a ser, se va a centrar en las personas o los establecimientos que van a ser hasta las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque es que el objetivo es que todo el mundo pueda ejercer su actividad. El señor alcalde nunca ha querido ser restrictivo a tal punto que lo primero que él dijo es vamos a tener, vamos a tener esa igualdad. Las oportunidades que no tenía las ferias antes, porque la feria cerraba a las 12 o a la 1, el alcalde dijo no, las ferias es igual que todo el mundo. Antes yo quiero que las ferias surjan, y surgir no es solo socialmente, sino económicamente. Hay que darle oportunidades a la comunidad. Las ferias, al igual que todo, es a las 3 de la mañana. Guarino es a las 3 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Los negocios que dan hasta las 6 de la mañana, que quieren llegar al permiso de las 6, que cumplan con los requisitos, ellos son los que estamos visitando porque ellos van a tener el permiso hasta las 6. Si no tiene permiso, es porque va hasta las 3 de la mañana, igual que todo La Dorada. Secretario, por aquí me hacen una denuncia anónima. Dicen que a algún familiar del que está haciendo la denuncia manifiesta venta de droga en algunos establecimientos de La Dorada, que para nadie es un secreto que algunos lo hacen, que usted llega a ciertos lugares y ahí ya encuentra parte de trago, encuentra estupefaciente y todo. ¿Qué están haciendo para esto? ¿O tienen ustedes conocimiento de algunos establecimientos? Yo creo que este tema no es nuevo. Este tema puede tener muchísimo tiempo. Pero ¿qué ocurre? Ahí hay diferentes factores para que lo tengamos presente. Primero, yo creo en la buena voluntad de las instituciones y en su funcionalidad. Entonces, si hubiera un negocio como tal que estuviera tipificado, que ya lo tuvieran analizado, yo creo que no estaría funcionando. Yo creería que ya hubiera una intervención de las instituciones. Pero digamos que en el diario vivir, y más en el mundo nocturno, por decirlo así, que se ven tantas cosas que de pronto uno espectador no las ve en su momento dado, es muy importante denunciar. Es muy importante que nosotros como ciudadanía, esa denuncia no hacerla solamente como algo viral, sino que es que nosotros necesitamos como instituciones una motivación. Cuando a mí me llega un oficio, me pone a trabajar. Yo tengo que darle mínimo una respuesta a la persona que me ofició, sea para decirle que no tiene la razón, que tiene la razón, o me pone en un trabajo, en un proceso, porque de unas activa unos protocolos. Pero cuando yo lo dejo en un mensaje de Facebook, de WhatsApp, es muy complejo, don Javier, porque esto es jugar con la honra y la buena fe con la que se crean los negocios. Entonces esto es muy complejo. Igual, nosotros, mire, la policía, que es algo que me pareció muy bonito y no lo conocía, cuando yo llegué acá, comencé a analizar, y la policía en La Dorada Caldas es de las mejores, le podría decir, de Caldas. Cuenta con casi todas las especializaciones. Nosotros tenemos CIPOL, inteligencia, tenemos GAULA, tenemos turismo. Secretario, ahí me está escribiendo el televidente, me dice que más exactamente es en el sector del Malecón. O sea, debe ser allá para el sector del barrio Conejo. O sea, a lo que yo voy y lo entiendo, lo que usted quiere decir es que cuando se haga una denuncia se diga el sitio exacto y eso, pero lo que pasa es que la gente muchas veces le da temor decir, mire, yo soy Javier Moya y quiero denunciar que en la casa de Pepito Pérez están expidiendo droga, que no sé qué, porque hubo un tiempo
en que se corría el rumor que las mismas autoridades decían, es que fue el señor Javier Moya el que nos mandó que usted vende aquí droga. Yo le entiendo. ¿Sí me entiende? Entonces la gente le da temor de eso. No, y a mí como persona me daría también miedo, créame que sí. Porque nosotros venimos de una cultura muy compleja, nosotros tenemos historia, y el que no conozca su historia, pues... tiende a repetirla. Y no seríamos doradenses. Pero mire que, ya que usted toca este tema, hay algo que nosotros estamos analizando con el señor alcalde y con toda la Secretaría de Gobierno que queremos implementar, y es una aplicación que se llame Dorada Segura, en la cual van a encontrar todos los doradenses una forma de expresar sus solicitudes, sus quejas, sus reclamos, y que nosotros podamos de verdad tener un control, una efectividad sobre lo que está pasando. Le voy a poner un ejemplo. Y solamente es un ejemplo. ¿Por qué? Porque voy a tomar la policía, pero yo soy fiel creyente de ellos. Para mí es una institución buena, creo en ella. ¿Qué pasa? Un señor llama al cuadrante. ¿Qué pasó? No, el cuadrante no llegó. Nosotros vamos, ¿sí? Señores policía, ¿qué pasó? No, nosotros fuimos. Pero, o no llamaron, es mentira, nunca nadie llamó. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, es más, mi coronel Parra, que era el comandante del distrito, con él fue que comenzamos a articular esta idea en una conversación que tuvimos. Él decía, bueno, y si ustedes como alcaldía tuvieran el control de esos PQR, pudieran llevar una información exacta de las personas cuando llaman, de cuando hay un incendio, de cuando necesitan a bomberos, de cuando hay un corto, pero asimismo necesitan llamar al cuadrante por medio de una aplicación, ya que la tecnología es una herramienta que debemos utilizar y la DORA tiene que tener, si nosotros queremos de verdad hacer o darle unas herramientas a la comunidad para hacer una ciudad desarrollada, tenemos que manejar las aplicaciones. Entonces, eso, en ese proyecto estamos con el señor alcalde. Nosotros deseamos tener una aplicación que esté en las manos de los doradenses, donde ellos se puedan comunicar con las diferentes instituciones que están relacionadas a seguridad y que ellos puedan transversalmente poner todas sus quejas, y aparte de eso, que ellos puedan subir las evidencias por medio de videos cortos o fotos que se pueden subir. Eso ya, es más, ya lo están haciendo. Medellín tiene un piloto en tránsito con esto. Entonces no es algo descabellado y lo queremos implementar en La Dorada. Secretario, por acá nos preguntaban, nos están cambiando como el tema muy bruscamente, voy a buscar lo que se me perdió. Dice, si se presenta un accidente frente a un establecimiento porque tiene el andén ocupado con silletería, mesas, mercancía, en el caso de las cacharrerías y almacenes de ropa, ¿quién responde por ese accidente? Don Javier, usted me repite nuevamente la pregunta, por favor. Si se presenta un accidente frente a un establecimiento porque tienen el andén ocupado, vuelvo y repito, con mesas, sillas, mercancía, bueno, ¿quién responde por ese accidente? Ahí hay varios factores. ¿Por qué? Si usted me habla de un accidente vehicular, nada tiene que ver que el andén tenga unas sillas. El accidente está en la carretera. Ahora, si el accidente ocurre, yo sí entiendo de pronto lo que el televidente quiere manifestar, porque lo he vivido, lo hemos, y creo que el que lo acompaña hoy le tocó asistir a varios de esos. Muchas veces yo voy caminando, me pongo como ejemplo, por el centro de La Dorada, y muchas veces me toca bajarme a la vía porque el andén está ocupado, o sea, el espacio público. Pasa una cicla, o pasa una moto, o en su defecto un carro, y lo estrella, lo arrolla. ¿Quién responde? Pues, yo creería que eso va a un nivel de investigación. ¿Qué pasa? Hay que mirar la responsabilidad que debe tener espacio público de realizar un control. Pero hay muchos establecimientos que como tal tienen aprovechamiento del espacio público. Entonces, eso, ellos van a la alcaldía, solicitan un permiso, ellos les hacen le cubican, creo que se llama, unos metros cuadrados, y como tal, ellos pagan como un impuesto por eso. Un impuesto sobre... Entonces, aparte de eso,
el establecimiento por tener este la utilización del espacio público, ellos deben tener un seguro. El seguro debería cubrir ese tipo de... Pero vuelvo y digo, es una investigación que yo no le puedo decir quién tuvo la culpa, porque todos los accidentes son diferentes y tienen unas particularidades especiales. Entonces, lo que de pronto usted me puede decir, me lo puede desmentir un abogado de otra forma. Sí me hago yo entender, pero generalmente el espacio público debe estar controlado, para eso está una división, y generalmente, es que no, generalmente no debe ser así, las personas que tengan utilización del espacio público, para ellos ya deben estar reglamentados. Bueno, ahí yo sí pienso, hasta donde mi poco conocimiento, mucho sobre el tema es lo siguiente. Yo dirigí espacio público hace muchos años y los almacenes, panaderías, todo esto, sí tienen un aprovechamiento del espacio público, pero obligatoriamente deben dejar siquiera un metro peatonal. Sí. Pero muchos no lo cumplen. Entonces ahí es donde vienen y bajémonos del andén porque no tenemos por dónde cruzar. Y ese es el accidente que puede ocurrir. Entonces yo pienso que la gente está preguntando, ¿quién responde? ¿Administración por no haber hecho ese control o el del almacén que a la Topa Tolondra ocupó el espacio y no me importó que no quede campo para pasar? Yo pienso que esa era como la pregunta que quería el televidente. Y yo creo que ahí es donde entra en más fuerza la aplicación que yo le digo a usted, don Javier, porque es que para eso es la aplicación, para que la comunidad pueda decir todas las inquietudes que ellos tengan respecto a todas las divisiones que tenemos que ver con seguridad y convivencia ciudadana. Pero que, o sea, yo no me atrevo a decirle, porque yo no soy abogado, entonces de pronto darle a usted un sí o un sí. No, yo podría quedar mal porque no conozco. Voy a invitar a su inspector de policía para que hablemos sobre eso. Excelente. Mejor dicho, es que comienzo a ir invitando a sus funcionarios poco a poco para ir desglosando, porque me falta tránsito, hablar mucho de tránsito, me falta mucho espacio público, me falta el inspector de policía. Entonces vamos a comenzar a invitar a la gente de su dependencia. Secretario, voy a seguir por la misma línea porque ya nos queda muy poco tiempo y cambiar de tema sería, pero sí, vuelvo y repito, nos falta mucho para eso. Le iba a hablar precisamente porque aquí me estaban preguntando lo de las ferias. Dicen por acá a través del WhatsApp, dice, las ferias, hay negocios que tienen permiso más que otros. Usted me dice que están reglamentados. ¿Hay algún negocio de las ferias que tenga el permiso para estar hasta las 6 de la mañana? Ninguno. En las ferias no hay ningún negocio que sea hasta las 6 de la mañana. Entonces ya si se pasan es porque están corriendo riesgos de que venga la policía y los selle. Después de las 3 de la mañana no puede haber ningún negocio en las ferias. Y no porque ellos no puedan tenerlo, porque ninguno cumple las condiciones que se le puso a toda la Dorada. Si llega alguien e invierte en esa zona y lo pone tal cual está el reglamento, puede quedarse hasta las 6 de la mañana. Pero no hay ningún lugar en las ferias que... ¿Cuál serían esas condiciones? Mire, es que tiene que cumplir muchas cosas. ¿Qué se busca? Que las personas que van a disfrutar de un negocio cumpla con seguridad, que tengan seguridad. ¿Qué conlleva eso? Que no tienen por qué haber armas en un negocio, ¿cierto? Que eso está prohibido. Sí. Segundo, que no van a haber niños, porque en la seguridad es donde le van a pedir la documentación si hay menores. Segundo, tiene que tener un sistema de cámaras de seguridad, pero no solamente poner cámaras, tiene que tener el sistema que puedan grabar, que puedan dar la información en el momento en que se requiera. ¿Sí? Ellos tienen que contar con una serie de infraestructura en la cual ellos tienen que tener la información sobre taxis, sobre conductores elegidos, sobre... tienen que tener... ¿Un encerramiento, no? Claro, tienen que tener, eso se llama insonoridad. Sí. Generalmente hablamos de puertas, pero como tal hay lugares que han tenido que tener hasta, eso le llaman paredes falsas, donde ellos canalizan
el volumen o el sonido y lo sacan a un lugar donde no afecten el resto de la comunidad. Entonces, dependiendo del lugar, asimismo puede cumplir o no puede cumplir. Secretario, se me va a ir y ya tengo una pregunta que me parece muy importante y me la están haciendo por acá. ¿Qué pasó con las cámaras de seguridad de La Dorada, las cámaras de vigilancia? En el Consejo manifestaban en una de las sesiones que no hay ni una sirviendo. Bueno, le comento rápidamente por el tiempo. La Dorada cuenta con 36 cámaras, de las cuales no funciona ninguna. En el mes de noviembre se hizo un contrato con la ERUM, donde cual ellos tenían que arreglar la fibra óptica, que en su momento dado decían que era lo que estaba mal. En el mes de febrero, o sea, cumplía el mes de febrero, por eso en el empalme, en todo este tipo de tiempo, pues nos ha tocado esperar, porque tenían hasta febrero 29, 28 para entregar lo de la fibra óptica, pero como tal, cuando se entrega no es confiable. O sea, no hay unos sistemas donde nos digan de verdad, no le puedo decir si por este cable funciona o no funciona. Ah, mire, nosotros cambiamos esto. Entonces eso está en un proceso legal donde no le puedo decir, pero yo creería que se debe volver a hacer otro contrato para buscar una empresa idónea que nos pueda dar solución a las 36 cámaras. Pero igual, el alcalde está gestionando, porque esto es gestión que le está haciendo, para de una vez hacer un cambio y tener cámaras con reconocimiento facial, los cuales nos ayudaría mucho en seguridad, en tránsito, es que en todo nos va a servir, porque cuando ya haya reconocimiento facial es muy complicado. Eso va a ser totalmente preventivo y de hecho que las personas lo van a pensar dos veces el solo hecho de pasarse un semáforo. Secretario, me acabó el tiempo. Sí, es lo bueno que la pasamos y ya nos pasó una hora rapidito. Muchas gracias. Agradecerle a usted que haya aceptado esta invitación. Espero no sea la última. Pronto lo estaré llamando nuevamente para que sigamos hablando, vuelvo y repito, de las diferentes dependencias y de cómo va su gestión, y esperando que no les lleguen esos personajes padrinos políticos que siempre llegan a tratar de imponer su... Yo espero hacer lo mejor posible. Y le repito, invite a todos mis directores, a los cuales tengo mucha fe, creo en ellos, y lo que yo hago es por la labor que ellos hacen, porque realmente el secretario está ahí, acompaña, pero son sus divisiones las que están en la calle, son ellos los que están interactuando con la comunidad. Creo bien, creo que están haciendo un buen trabajo y lo veremos nosotros ahorita en nuestros primeros 100 días. Ok, para todos ustedes, mil y mil gracias por haberme acompañado, por habernos acompañado. Los quiero invitar para el próximo programa, que es el jueves 14. Estará con nosotros la primera gestora, la señora Michelle, que estará acompañándonos aquí para que hablemos. ¿Qué está haciendo desde su oficina? ¿Qué está haciendo como primera gestora? Así que los espero el próximo jueves. Para todos ustedes, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden, gracias a estos canales, pero gracias a papá Dios. Feliz noche para todos. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. Somos los relicarios. Nos vemos este 30 de marzo en la Fonda La Herradura, en La Dorada, Caldas. Un hombre sin amor no vale nada. Aunque tenga en el bolsillo mucha plata. Yo soy el niño y todo el mundo dice que causo muchos estragos. Pero no tengo la culpa de ser un fenómeno natural, un fenómeno natural. Bueno, en realidad soy un evento de variabilidad climática causada por el calentamiento del Océano Pacífico, y me caracterizo por traer tiempos más secos y la disminución de las lluvias. Perdón. Pero recuerden que no soy el único fenómeno climático. También está mi hermana, la niña. La variabilidad climática causada por ella se caracteriza por el enfriamiento del Océano Pacífico y trae consigo fuertes lluvias que ocasionan inundaciones y deslizamientos.
Pero esta es temporada de El Niño, así que nos vemos en la próxima para mostrarles cómo mitigar las afectaciones de mis estragos. El niño no es un juego, prepárate y actúa. Ministerio de Ambiente, Colombia, potencia de la vida. Soy de La Dorada Caldas, estudio acá en La Dorada Caldas, trabajo acá mismo en La Dorada Caldas a la empresa Bioger. Bioger para mí ha sido un apoyo en lo laboral, tanto para mis estudios. Gracias a Bioger, la empresa Bioger, soy un ejemplo más para mis hijos. En esta empresa llevo ya 2 años y gracias al trabajo que tengo con Bioger, me he podido matricular en la universidad para ejercer una carrera. Y me siento demasiado feliz de pertenecer a esta gran empresa Bioger que pertenece muchísimo a los doradenses. Somos Bioger, la empresa de los doradenses. Todas las mañanas de lunes a viernes a las 7 tenemos una cita en nuestro magazine Mañaneando. Con notas saludables, tips de belleza, deporte, turismo, sección jurídica, emprendimiento. Y también la sección de mascotas. Todo esto y mucho más cada mañana en nuestro magazine Mañaneando. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Yo soy el niño. Todo el mundo dice que causo muchos estragos. Quizás el más delicado de ellos es la escasez del agua, producida por la disminución de las lluvias. Esto no solo genera una reducción considerable de los caudales de ríos y embalses, sino que también afecta el suministro de agua potable en las comunidades y el riego de cultivos. Así que durante la temporada de El Niño, adopta prácticas de uso eficiente del agua en tu entorno. Repara las fugas, utiliza tecnologías de ahorro de agua y recuerda no desperdiciarla. Además, almacena el agua de manera segura e higiénica en recipientes adecuados y bien tapados, para así tener suficiente durante las sequías y evitar los mosquitos. Con estos consejos, juntos podemos mitigar las afectaciones de mis estragos. El niño no es un juego, prepárate y actúa. Ministerio de Ambiente, Colombia, potencia de la vida. Somos los relicarios. Nos vemos este 30 de marzo en la Fonda La Herradura, en La Dorada Caldas. Un hombre sin amor no vale nada. Aunque tenga en el bolsillo mucha plata. Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier. Hablando Claro con Javier les espera en un próximo programa para conocer más de sus invitados y sus respuestas. Hasta pronto.